aplauso fuerte. Le digo, a mí que me aplaudan, le dije, tráiganme gente, no se puede con el coronavirus, con la distancia. Están como a 200 metros. Digo, aplaudan fuerte, ríanse fuerte. Y trajeron cuatro damajuanas con cuatro personas adentro para que se protejan, porque viste que estamos. ¡Basta con la música, pibe! Mira cuánto aplauso es el Luna Park. Bueno, gracias por estar esta noche conmigo. Muchas gracias por acompañarme. La otra salió como el culo, pero esta va a salir peor. Así que arrancamos con el monólogo. Recién fui a hacer los papeles, me dieron las 12 cuotas para cortarme el pelo, así que pasé por la peluquería. Lo que no se dio cuenta Alberto es que el pelo crece cada dos semanas. O sea que ya estamos con este gobierno endeudado de por vida con el pelo. Usted se está preguntando, voy a ir despacio en su casa hoy, esta noche, tirado el sillón con una pizza de familia. Los pibes, seguro que están los hijos. Porque a mí me importa hablarle a los pibes, nosotros estamos perdidos. ¿Qué pasa en la Argentina? A mí me paran en todos lados, las viejas me dicen, Ángel, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que tocamos fondo. La verdad es que estamos mal gobernados. Con todo respeto, ¿viste? Pero son de un lado inescrupulosos. Se juntaron todos, ¿viste? Cuando limpiar la pileta, la pelo pincho, que se juntan todos los pelos, la baba, los mocos. Bueno, todo lo peor de todos los partidos políticos, sumado a lo peor del kirchnerismo, sumado a algunos malos del peronismo, porque el peronismo pobre no tiene nada que ver en esto, porque sumado a un hombre, porque hay que tener testaferro hasta en el gobierno, ¿viste? Cuando sos un trucho, no podés ser presidente, te tenés que poner un testa, tenés testaferro en los campos, tenés testaferro en los bancos, en los negocios, en la guita, y te pones un testaferro, sumado al odio, al resentimiento, porque también es eso, estoy notando últimamente que en la Argentina hay mucha gente que no puede ser y lamentablemente, por más que vos robes 200 millones de dólares, si no sos, no sos, ¿viste? Uno nace para ser de una forma. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el gobierno de Macri. Con el gobierno de Macri le pegaron más al que era rico que al que era inútil. Porque vos fíjate que se preocupaban más por la guita de Macri y por parecerse a Macri que si el gobierno tenía un Marcos Peña o tenía al otro, al ecuatoriano, este ridículo. Por eso, esta noche quiero contarles desde mi vida, tranquilo, por qué llegamos a la hecatombe que llegamos. Y lo peor de todo es cuando te pones a hacer un raconto a mi edad, que no te hacen una orden de compra para la vida nueva, para que vos la uses por los días que perdiste. A veces me da esta vergüenza pensar que hace 20 años que estamos hablando de la señora Cristina Kirchner, cuando no merece ni una charla en la cola de la ferretería. Me da vergüenza que discutamos tantas cosas estúpidas y que no nos acordemos que no todo fue basura, que hemos tenido próceres, hemos tenido héroes, hemos tenido a San Martín, a Belgrano, a Sarmiento y los chicos de Malvinas. Cuando digo los chicos, cariñosamente, aviadores, oficiales, oficial y mi hermano. Entonces, realmente, por eso, este pequeño monólogo que va a justificar el valor de la entrada, que la ha dividido por la cantidad de participantes en ese sillón del living, que están esperando más que reírse, ¿qué digo? Y lo que digo es triste porque es la verdad, es la que le duele a muchos que operan en contra mía, que me difaman, que me pegan constantemente, pero tampoco me victimizo. Vos tenés que ver la catadura moral del que te pega y te das cuenta por qué te está pegando. Pero igualmente, uno nace en este país recibiendo órdenes, por lo menos nosotros, recibiendo órdenes desde que salí de tu vieja. A mí me pasó que todo fue una desgracia, ¿viste? Es más, estaba por escribir un libro que se llame Mi vida de mierda, porque desde que mi vieja, desde que nací, primero que éramos mellizos, uno murió, entonces, todo un drama, ¿viste? Que el argentino es todo un drama, el tipo, yo veo, es toda una mierda. Van a Mar del Plata, vuelcan en la ruta, saltan la vereda, se clavan un alambre. Toda la vida nuestra, no te encontrás con un argentino que te diga estoy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo el orto? ¿Cómo crees que esté? Pero es histórico, tampoco la culpa de esto la tiene Alberto. Vivimos como el orto y deprimido. Por eso nos lleva a votar gente de mierda que nos siga engrosando vivir como el orto. Porque si no nos quejamos, ¿qué hace un argentino que sale de la casa y dice, bien, bárbaro? Este debe estar con la falopa. Porque todos los males son nuestros. Todo nos pasa a nosotros. Y puede ser, porque en el mapa mundi somos como un embudo donde decanta todo. Yo me acuerdo cuando era chico que veía a la gente de Cipol y cuando se escapaba algún hijo de puta de Troch, se venía a la Argentina. Y yo me reía, digo, mirá qué bien que nos nombren en Hollywood, sí, pero como un país de mierda.
y terminamos haciendo los mierda un país de mierda, porque el país es una bendición. Tiene de todo, pero nos conformamos con los cuatro climas. Somos derechos humanos, tenemos los cuatro climas, dulce de leche. El que apuesta al dólar pierde. El pelo en 12 cuotas. La cantidad de pelotudeces que yo tuve que escuchar en 67 años. Porque ¿sabes qué me pasó? Como mi vieja se quejó que yo había nacido por cesárea. Y mi vieja era una mina que todo lo agrandaba, lo destruía. Me contaba cosas que a mí me dejaba la cabeza podrida, explotada, retorcida. Me decía, por ejemplo, que a ella para sacarme a mí por la cesárea la habían congelado. Con el tiempo me di cuenta que no, que realmente tenés frío adentro del quirófano para que no haya bacterias. Y me tuvo como 10 años contándome que cuando la descongelaron, o sea que yo me veía como un cubito que habían sacado de adentro de ella, o como esa carne que compras congelada y se te cae y parece una piedra arriba del mármol. Yo me vi toda la vida como eso. Y además que yo tenía la culpa... que por culpa de la cesárea, papá, que había juntado unos pesos, los había gastado en ese problema que tuvo, que había sido una cosa, parecía que yo le había explotado adentro, que duró como 4 años el parto. Y por culpa de eso, ellos habían tenido que gastar esa plata y papá nunca más había levantado cabeza. Cosa que hizo que yo los mantenga hasta que murieron, que esa cesárea la pague como el corte de pelo, en un montón de cuotas, por culpa, y la culpa, y la culpa, y la culpa, y nos fueron metiendo la culpa, y entonces te mandaban a la iglesia, y si vos no eras culpable de nada, te ibas a confesar y te sentías un pelotudo. Entonces el pedófilo te sentaba y te decía, vení, ¿qué pecado tuviste? ¿Dónde te pusiste la mano? ¿Te tocaste? No. Y vos tenías que inventar algo más o menos light. Y decía, yo dije mala palabra, 40 Padre Nuestro y 40 Ave María. Y uno salía del confesionario contento porque tus amigos te preguntaban, ¿por qué vamos a misa? Para que nos den la entrada al cine después. Y salía y te decía, ¿qué te dio? 40 Padre Nuestro. 40. Oh, mierda, y a mí voy a ver, yo le voy a mentir, no le mienta, decirle la verdad. Y los curas con la culpa y tu viejo con la culpa. O sea, la culpa de haber nacido, la culpa de la cesárea, la culpa de los curas, la culpa de Dios. Dios te castiga, Dios te mira, mira a Dios, Dios te está siguiendo. Parecía un gran hermano. Estabas todo el día pensando que Dios, te estaba masturbando y trataba de tapar todos los agujeros para que Dios no te mire porque era un pecado, porque hasta masturbarse era un pecado. Y así yo fui creciendo con la culpa y la grandísima culpa en el odio de papá, mamá y mi abuela. Me crié con los tres, papá odiaba a mamá, mamá odiaba a mi abuela, los tres me odiaban a mí, yo odiaba a los tres, así era. ¿Viste esas casas que te levantás a la mañana? Yo veía la propaganda de Café Dolca y quería vivir como lo de Café Dolca. Que la mamá se levanta a la mañana, desayuna, el padre feliz, el abuelo tiene todos los dientes, dice, vengo a desayunar con Café Dolca, con la familia, y el nene hace así, y se come la media luna. Pero mi casa era un frío, nos levantábamos vestidos ya, y mi viejo de espalda tomaba el mate cocido y decía, hasta luego, y se iba. Era todo el cariño que escuché de mi viejo en la vida. Lo último que escuché fue que quise ser feliz un día antes de morir. Y ahí me di cuenta, me cayó la ficha que el hombre pobre había sido infeliz como mi mamá, porque no existía el divorcio. Y estaban juntos nada más que para odiarse. Pero en cambio de odiarse entre ellos, me odiaban a mí, que era como un fusible. Entonces me seguían todo el día para ver dónde me podían caer la vida. Por ejemplo, un día vi una licuadora en casa que la tenían tapada con un nylon. Y yo vi a Daniel el Terrible que tomaba la ice cream. Y digo, ¿cómo será la ice cream? Claro, uno no tenía la más puta idea de nada. Agarré una banana, abrí la licuadora, la pelé y cuando la fui a tirar dentro del vaso aparece mi vieja y me dice, porque además te trataba de usted, con asco, como que no era su hija. Y teníamos la cocina con algunas calcos donde bailaba la sandía, era el único feliz que había. Bailaban los zapallitos, los tomates. Entonces viene y me dice, ¿qué va a hacer ahí? Justo que iba a tirar la banana. Y le digo, un licuado. Ah, si le hubiera dicho que estaba prendiendo un porro era menos. ¿Un licuado? ¿No comió usted? Yo, sí, pero tengo ganas de tomar un licuado. Ah, muy bien. Tengo ganas de tomar un licuado. Después no come nada a la noche y llegó mi viejo. Porque entraba uno y el otro esperaba para entrar a cagarte a trompada. Entraba mi viejo y decía, ¿qué está haciendo este? Va a tomar un licuado. ¿Cómo va a tomar un licuado? ¿Cómo no comió usted? Otra vez, ¿viste? Otra vez. Y ella le hablaba a la sandía, no a mí. Va a tomar un licuado, el señorito, el hijo de Mitre. Dejá esa banana ahí, carajo. Y yo metía la banana dentro de la cáscara, la cerraba y la ponía en la frutera y ahí iba la patada en el orto para dentro de la pieza, 4 o 5 días de castigo y así, porque antes te daban, después vinieron los psicólogos, viste que hoy tu hijo se hizo vegano, te dice, ¿qué hay de comer?
Pollo. Ay, sorry, Pollo no, ¿lo mataron? No, 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 perdió la gamba corriendo en auto, boludo. Sí, lo matamos. No, ¿por qué? ¿Sufrió? ¿El chancho estaba muerto? No, tenés que escuchar cada pelotudo ese, porque hemos criado dos dinastías de pelotudos que son nuestros hijos, que después voy a hablar. Uno por tanto y otro por nada. A nosotros nos cagaban a trompada, la letra con sangre entra, la culpa, ibas a misa, la culpa, grandísima culpa, la puta que lo parió. Todo el día siguiéndonos, el sacrificio, si no te sacrificaba, el sufrimiento, tus viejos te contaban lo que sufrimos, lo que sufre tu padre para darte de comer, lo que sufre, 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 te iba a entrar. Para esta época, Perón ya se había ido, yo nací en el 53, y además de eso, los fines de semana, se peleaba la familia, quién eran golpistas de la Libertadora y quién eran peronistas. Entonces tenés que escuchar una de Putin, siempre lo mismo. Que Evita era esto, que Perón era aquello, que los milicos eran unos hijos de puta. Ahí empezaba mi cabeza a someterse al cepillo, ¿viste? Cepillo, cepillo y lija, cepillo y lija, cepillo y lija. Que Perón cuando vuelva, Perón, que Perón no vuelve, que es un viejo cobarde, hijo de mil putas. Que vuelve Perón, que es un pedófilo, se culeaba la nena a la huez, pero que vuelve Perón, que no vuelve Perón. Y yo mientras tanto trataba de hacerme un puto licuado y no me dejaban, pero veía como todos se peleaban alrededor mío, iba, pero, y siempre diciendo lo mismo, vas a ver más adelante. Porque y salía al sogar y decía, hay que pasar el invierno. Un país próspero, un país lleno, y siempre nos convencieron que éramos ricos, que éramos los mejores del mundo, que los yanquis eran unos boludos, que Europa era una cagada. Mirá lo lejos que queda Francia, pobre tipo, para venir hasta acá, lo que tienen que viajar. Nos convencían de eso, nos decían, viste, que los norteamericanos creen que Brasil es la capital de Buenos Aires. Sí, porque les chupa un huevo, porque no les importa un carajo a nosotros. Pero saben cómo es cada estado, cuánta gente tiene, qué es lo que exportan, lo que importan. Pero de nosotros no les importa a nadie nada. Pero nos convencieron creyendo que éramos el ombligo del mundo. Y mientras tanto, los viernes en EMA con la abuela, porque me veía ojeroso y me decía, ¿estás mal del estómago? Yo, no, abuela, yo soy ojeroso de historia. Un enema. Entonces llenaban un tacho de un litro con jabón, con la manguera, que se lo pedían a una vecina. O sea, la asepsia cero. Te acostaban en la mesa y te decían, no me aplasté los fideos, porque la abuela amasaba y los tenía tapado. No me aplasté los fideos y te mandaban un litro de jabón con agua. Que tenías que apretar el culo, ir al baño con un chorrito que te salía y con vergüenza, porque tu prima estaba con la soga, para no cagarte delante de todo el mundo. Ibas al baño y en el baño, viste que ahora tu hija te dice, si vas al súper trae campanita de tres hojas. Y le escuchás una cosa, ¿qué tenés, un ojo en el culo? ¿Qué sabe el culo si son tres hojas, dos hojas? Eso es lo que nunca entendí. Dice, tiene tres hojas y patitos dibujados. ¿Vos le vas a pagar cinco mangos más el paquete para que el culo vea los patitos? Y el culo no ve, es ciego. Y además, si hay un culo inteligente en mi casa es el mío, que me limpié con todos los diarios que había. O sea, que se han leído todas las historietas, porque había un alambre con el papel de diario clavado y vos, mientras hacías tus necesidades, tenías que hacer así para no hacerte un 7. De ahí viene la palabra 7. Y si no, el papel violeta de manzana, que era para el doctor. Entonces, cuando uno usaba el papel violeta de manzana, había un careo en casa. Mi viejo juntaba todo y decía, ¿qué no usó el papel violeta? ¿Qué no usó? No, yo no, yo no, yo no. Pero uno iba creciendo con unos límites, ¿viste? Sabía lo que se podía y lo que no se podía. Era una pequeña democracia. ¿Hasta dónde? Está bien, no era educación, era adiestramiento, si vos querés. Pero tampoco era la maleducación y la falta de respeto que hay ahora. Mi abuela tenía un almacén, cuando una chica se indisponía, venía la madre corriendo y se enteraba todo el barrio. Decía, doña Rosa, un paquete de algodón estrella que la nena... Y yo estaba ahí, miraba así y me parecía algo muy erótico. ¿Qué será? ¿Qué tendrá que ver? ¿Tendrá como la mía? ¿No tendrá como la mía? Porque nadie nos contaba nada, no había internet. Viste que ahora a los 6 años ponen astronauta culeándose un marciano y te aparece. Antes no sabíamos nada del sexo. Y ojo, que nadie te lo explicaba. Hoy las chicas se indisponen, gracias a Dios. Y salen en televisión con la gamba abierta y dicen, gracias al tampón tanto. Mirá, y vos estás comiendo fideo con tuco y decís, cambiá, carajo, esto no se puede ver. Pero no importa, hoy nos liberamos, hablamos un montón de cosas, decimos las cosas a calzón quitado, no nos importa nada, hoy somos mucho más libres. Nosotros no, los chicos, porque tampoco nos dejan ser libres a nosotros, porque tuvimos que seguir siempre tirando del carro y tirando del carro, esperando que Perón vuelva, Perón se vaya.
si viene Perón, si no vuelve Perón, iban pasando los presidentes, iban pasando los gobiernos, los militares pegaban un golpe de Estado, volvían, le echaban la culpa. Papá que podía haber sido rico se transformó en pobre, mi abuelo que podía haber sido rico se transformó en pobre. El Babi quedó a cargo de todos, porque además la única Caja Nacional de Ahorro y Postal, que fue la primera estafa para la Argentina, cuando nos hacían poner la guita del alfajor pegado en una estampilla a la caja de ahorro, fue la primera estafa de la Argentina, porque nunca nos devolvieron un mango, por lo menos yo no vi nunca un mango con intereses. Y seguimos adelante garpando, y nosotros somos el PAMI de nuestros padres, de nuestros abuelos, y seremos de nuestros hijos. La raza de los pelotudos de la época del peronismo, criados a golpes, a fracasos, a patadas en el culo, a castigos, a mirar para arriba porque Dios te castiga, a ser bueno, a ser dadivoso, a ser solidario, hasta que un día nos damos cuenta que los únicos buenos, dadivosos y solidarios éramos nosotros y el resto era una cría de hijos de puta que llevaban a la presidencia. Pero bueno, y seguía la historia, la enema. Ya pasamos lo del culo, nos limpiábamos el papel y así íbamos siendo un poquito más grande, un poquito más grande. Ya uno entraba en la edad de merecer, en la época nuestra, y a vos se te ocurría decirle a tu vieja, no me compras un jean, y era un imposible. Ahora los pibes tienen auto a los 17 años, con permiso del padre, si no le compras un cero, el pibe dice, ando en esta mierda que me compraste, esta verga, ando en esta poronga que me compraste, ¿viste? Y vos nunca tuviste auto en tu vida, viste colgado a los 60 toda la vida, pero es en esta mierda, y tu mujer de atrás dice, cambiásela, cambiáselo, dice, todos tienen cero kilómetros, dice, pero sí, el mío es un 98, dice, sí, pero ellos, viste, los chicos, si no le das posibilidad, el pibe se frustra. Un terrible pelotudo, inútil, que no sabés si, que si tuviste un renacuajo que tuviste, porque le ves el pelo, la cara de dormido, duerme hasta las 2 de la tarde, se fuma unos porros así. Encima tenés que vivir yendo al psicólogo a llevarlo porque viven traumatizados. Viste que ahora, antes, ¿qué te mierda te ibas a traumatizar? Le llegaba a decir a mi viejo, tengo un trauma, y era peor porque dormías en la calle. Ahora, por cualquier cosa, vos le llegás a decir, andá a laburar, ¡ah! Y tu mujer te dice, ¿qué le dijiste a Jorgito? Nada, que vaya a laburar. Vos también sos loco. Andá a verlo cómo está. Y el boludo que se fumó un porro del tamaño de un choclo, está sentado así. Y vos tenés que bajar la guardia y decirle, ¿qué pasó, Jorgito? ¿Por qué estás mal? Oh, sos un boludo, viste, cerrá el orto. Te dice, claro, está drogado. ¿Pero qué te dije, hijo? No, me dijiste, vos también sos agresivo, ¿viste? Agresivo, misógino, xenófobo. Sos un gorila, facho. Sos loco, ¿vos cómo me vas a decir anda a laburar? Y ella de atrás te dice, porque ella le permite todo, porque es la misma guerra que había con mi abuela y mis viejos, conmigo. O sea, siempre salían para pegarme a mí. Entonces ella se alía con los hijos por su infelicidad en la pareja y le da manija al estúpido este, que se fuma unos porros así de grande y no hace nada y es un inútil, y vos querés tener un hijo que labore, que estudie, pero como dijo Alberto, el mérito no vale nada, es mejor hacer una fábrica de pelotudos, total a estos pelotudos, con un porro los llevas a votar, que no quiero creer que sea cierto. Pero bueno, seguimos. Entonces le pedías a tu vieja un jean, y tu vieja te decía, ¿cuánto cuesta un jean? Le decías el precio, y vos sos loco, por un cacho de lona voy a pagar, eso te lo hago yo, y sacaba del burda el molde y te hacía el jean. Entonces vos ibas a bailar con el pullover que te había hecho tu abuela de lana de los primos de tres colores, con los 8 acá y acá las trenzas, que hasta te lo ponían hasta abajo y quedaba hasta abajo, no subía nunca más. Y era corto de sisa, parecían dos bombillas los brazos, y te apretaba la garganta y quedaba violeta, y para respirar era como el pescado. Y subías de nuevo porque se te cerraba el cuello. Y los jeans que te hacía tu vieja, que empezaban acá, con un botón dorado, la bragueta arrancaba acá porque le había dos talles, le había acá la bragueta. Ancho así, yo 1,20 m, los bolsillos así chiquitos acá arriba, y empezabas a bailar. Por ahí tenías el puto momento de sacar a la piba que te gustaba, bailás así. Y empezabas a bailar el twist y te caía el agua, transpirado. La chica te decía, sácate el suéter. Y te dijo, no puedo. Parezco Pedrito Rico, que el pantalón acá arriba. Digo, ¿cómo voy a sacar el suéter? Y igualmente, no me traumatizaba ni me fumaba un porro. Iba para adelante como una bestia. Pero acá el botón dorado y el pullover largo hasta acá abajo. Y uno
¿Salió un pelotudo? No, 67 años en laburo y los bancos. O sea que evidentemente el poner un límite a los pibes no le hace daño. Y así seguí, viste, y seguí para adelante. Y empezaron los años un poquito más mozos, 13, 14 años, pero siempre la frustración de la casa, siempre la frustración de los padres. Ahora, si no anda el split, tenés una conferencia de prensa. Llegás a tu casa y dices, no anda el split, ¿viste? Me cagué de calor. Y bueno, ponés un ventilador, abrí la ventana. Dice, no, Jorge, no anda el split, no puedes estudiar, estás sofocado dentro de la habitación. Pero escúchame, vieja, si yo tenía un ventilador, yelmo, con las paletas de chapa así grandes, que lo poníamos entre las dos piezas y éramos 9 durmiendo. Y abajo le poníamos el espiral Buda con la lata. Que mi viejo siempre inventaba cosas para no laburar, ¿viste? O sea, siempre tenía, era la ley del menor esfuerzo. Se tapó el inodoro, lo arrancaba, no lo destapaba. Le sacó la carcasa al ventilador porque para que gire libre entre las dos piezas. Entonces vos cuando ibas al baño, tenías que esperar que el ventilador vaya para allá y se escuchaba. Cuando hacía vos pasabas por abajo. Y cuando volvías del baño, pasabas por abajo, cosa de tener mucho cuidado, porque el tío Armando pisó la lata de la espiral, levantó la cabeza y se la cortó el ventilador. Y cayó arriba de la cama de mi vieja, y mi vieja creyendo que era el perro le pegó una patada y no lo pudimos recuperar al tío. Entonces hay que tener cuidado, todo era terrible. Las enfermedades, la lluvia, caían dos gotas, agarrábamos el secador, empezábamos a sacar mierda para la calle y mi papá, que fue el inventor del ADN, se paraba en el medio de la mierda y decía, esta mierda no es nuestra. Y mi mamá le decía, ahora saquémosla, después vemos de quién carajo la mierda. Pero, ¿y uno salió boludo? No salió boludo. Y seguimos para adelante y los pibes de ahora tienen que tener absolutamente todo, la última Mac, el último teléfono con 3 cámaras, y son unos pelotudos que le pregunté a quién fue Irigoyen, no tiene la más puta idea, dice que es una avenida. O sea, estamos criando boludos, y no se enojen, pero estamos criando boludos. Y además te vienen, viste, con el pelo verde, lila, violeta, pelean por los derechos, está bárbaro eso. Pero sepan qué derechos, de qué se trata, porque encima estos guachos te miran y te dicen, vos sos un pelotudo, facho, gorila, boludo. ¿Y vos quién sos, boludo? Si te dejo en la esquina, encuentro el esqueleto. Y así seguimos para adelante en la vida, remando y remando y remando y remando para bancar a tus viejos, para bancar tu vida, para tratar de estudiar, para llegar a la facultad, porque el mérito no sirve, dice Alberto. Pero para mí el mérito sí, porque lo que le digo a los chicos es un diploma nunca está de más en un cajón, porque aunque estés cagado de hambre, lo importante no es ser chorro y diputado, sino es tener un título, ser educado y no tener un mango, porque te van a decir doctor, y eso es importante, que es la dignidad del ser humano, que es lo que hemos perdido en la Argentina. Pero vamos para adelante, y seguimos, nos pusimos de novio, primera novia, uno la quería poner porque vivíamos alzado como un perro, y ahora viste que los pibes culean en tu casa, te levantás a la mañana y siempre encontrás una piba, un pibe nuevo que no sabe quién carajo es. Yo por las dudas pregunto, y vos, no, yo estuve durmiendo con tu hijo. ¿Querés un mate? No, está bien, tomá sola. Pero viste, encontrás sábana manchada por todos lados, el jabón del baño parece un porco espín, y le digo a mi mujer, escúchame, ¿qué hacen todos culeando dentro de la calle? Déjalo, ¿qué querés? ¿Que anden por la calle? ¿Qué querés? ¿Que vayan, que los asalten, que los maten? Bueno, no, pero se está moviendo la casa, ya viste. Pongamos un límite. No, déjalo, ahora los pibes son libres. Además, culean sin ser novio, eso es maravilloso. Son amigos, van, culean y se van a la casa. Eso es brillante, lástima que yo garpo. Pero si no, sería brillante. Vos sabés si hubiésemos tenido que nosotros vivíamos tocando el timbre con el culo, apretando inviernos enteros de novio, caliente como perro, que te ibas a tu casa caminando como John Wayne, así del dolor que tenías en lo que te jedi, y no la podías poner. Y por no poderla poner, te terminaste casando a lo mejor con alguien que no querías, pero que tu familia había aceptado. Porque cuando tu mamá te decía, este chico es como un hijo para nosotros, cagaste. Te metían un boludo adentro que no lo podía sacar más porque tenía la garantía de tu papá y tu mamá. O esta chica es como mi hija, cagaste. Y vos le decías un día, tengo otra piba que me está gustando. Sí, la llegás a dejar y acá no entras más. Y te encontrabas de buena esa primera con la marcha nupcial. Y no eran las fiestas como ahora, que se hacen en el Tattersall. Antes, en la sociedad de fomento, ¿viste? Ponían una mesa larga,
la torta de tres pisos con las bolitas esas plateadas y los novios que parecían Yarvide, ¿viste? El de traje arriba. Rompían el fuentón un poco de hielo y hacían una fiesta y cuando querías acordar te encontrabas casado. Antes te encontrabas casado y tenías que laburar y bancar la casa. Y no era como ahora, que culeabas antes de casarte. Estabas esperando esa noche para ponerla desesperadamente. Y los boludos y la boluda que se habían casado te incentivaban. Decían, casate, casé que no te casaste. ¿Sabés lo lindo que? Hijos de puta. ¿Cómo me cagaron como el viaje a Aruba? Que vas a Aruba es una mierda, no sabes lo que es el mar. Sí, nada más. Pero ahí es lo mismo. Y vos te casabas, viste, y bailaban, siempre había un tío borracho que sacaba unos pesos así, se los daba de contrabando al mozo para que le lleve más sanguchitos de miga, te ponían arriba los de atún, y después venía el momento de la noche de boda, que era terrible, porque te colgaban una lata atrás de un auto y te llevaban todos los boludos al telo, 6 de la mañana, todos los boludos con la corbata en la cabeza, y vos bajabas y decías, ahora bajo y la pongo. Entrabas al telo y ella con la ropa, los pinchados, ya te das cuenta que se había transformado, que no era Dulcinea del Toboso. Y se dormía con la pata hinchada, el vestido, y quería hacer algo y decía, ay Jorge, déjame tranquila un rato, por favor, que estoy cansada, mañana te doy todo lo que quieras, pero mañana salían a las 8 para Mar del Plata. A las 8 salías del hotel con la valija y la ropa ya de pelotudo, o sea, bermudas, sandalias y un buzo, y te estaban esperando los mismos boludos la noche anterior. Ibas hasta Mar del Plata, antes se tardaba 14 horas, llegabas al Hotel Sindical, una mierda, el colchón parecía una feta de salame, ¿dónde mierda están las palmeras y la playa con agua blanca que se veía de la ventana? Nunca la viste. Ella se va a pegar una ducha y vos decís, ahora sale la mato, ahora va a ver lo que es un potro. Salía con el toallón puesto acá, el pelo mojado secándoselo y dice, ay, me vas a matar, Jorge, de los nervios me vino. 5 días más de abstinencia, donde, y eran 5 de luna de miel, donde te sentías con los huevos acá arriba. Volvías de la luna de miel, primer polvo un pibe. Chau, se embarazó, cagaste. Dice, me embarazaste y agradecé que no te volé los sesos. ¿Sabés cómo venía? 20 años aguantando el cartucho. Un pibe, nació el Jonathan, nació la Jessica, nació, empiezan los pibes, vos remás. Olvídate de ponerlo, olvídate de ser feliz, olvídate de pasear, olvídate de todo, pasaste a ser un amo de casa. Tenés que bancar a tus viejos, tenés que bancar a tus suegros, tenés que bancar a los pibes, esperando que vuelva Perón, que se vaya Perón, que mientras tanto te vuelven loco con la economía, cobrar y te dicen, esto es tuyo, pero esto es del Estado, y te van sacando guita y nunca podés llegar a agarrarle la cola al burro, y así seguís remando y remando, y ella se pone insoportable. Y agarra un imán y te cuelga todas las deudas en la heladera, ¿viste? Y cuando estás a la noche echándote un polvo, en cambio de decirle me querés, te dice mañana vence el gas, la puta que lo parió. Y la frustración te empieza a subir. Vos si estás en tu casa comiendo una pizza, no te rías, porque te va a decir enseguida, te salta el cuello y te dice, ¿vos estás así? Sí, pero no te lo dice. Y ella también, porque ella se va dejando estar. Se va, dice, ¿sabés qué? Una hoja de lechuga, ¿cómo y enseguida tengo panza? No sé. Me voy a servir porque debe ser nervioso. ¡Nervioso! ¡Nervioso! Si te quedó la manija de la heladera en la boca. ¡Qué nervioso! Comes todo el día. Bueno, pero esa es la pareja. Se va gastando, la frustración. No hay sueño americano. Compras un auto en 12.000 cuotas. En la cuarta cuota ya el auto es una mierda, una carcacha argentina. Se te cae el paragolpe, el seguro no te lo toma. Vivís intoxicado de quilombos, intoxicado de problemas. Me acuerdo, hacían 90 de mi vieja, que tenía la bolita en la manija y le habían puesto una goma para no quedarnos electrocutados. Cada vez que la abría, venía mi viejo atrás y decía, ¿qué haces en la heladera? Todo el día, chiqui, 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 todo le molestaba. No podíamos abrir la heladera. En esta no, en esta apretó un botón, se abre. Además, las vecinas y la de enfrente viajó, cagaste a la noche. Porque dice, ¿sabés dónde fueron los de enfrente? ¿Dónde fueron los de enfrente? De Miami. Cagate de risa, tienen menos que nosotros. Hay que mover voluntad, Jorge. Y Jorge tiene los huevos como dos caramañolas. Hasta que un día el pobre Jorge se decide y compra los pasajes y la lleva a Miami. ¿Viste cómo somos los argentinos? Una mierda en la Argentina, pero cuando vamos a sacar la visa, nos cagamos todos. Bajamos del auto y le decimos al trapito, ¡nené, cuídamelo! Tocá la embajada y te así. Y le decís al talado,
no digas droga acá. No digas bomba, no digas droga. Ojo, acá no se jode, ¿viste? Porque acá, ¿cómo? En esta vereda no se jode y enfrente me mean los árboles. Y salen con la visa que creen que son ciudadanos norteamericanos. Porque esa es la estupidez del argentino. Creerse que es ciudadano norteamericano viviendo en una republiqueta de mierda, soñando que un día vamos a ser Norteamérica. No, siempre vamos a ser esta mierda. Norteamérica es Norteamérica. Y te tenés que acostumbrar. Allá si haces motocho, el tiro te voló la cabeza. No es como acá. Allá se respetan los derechos. Porque la democracia es que tu derecho termina donde comienza el de enfrente. Y acá el derecho del de al lado es tráeme la escritura si querés tu casa. ¿Entendés lo que te digo? Entonces los boludos se van. Y yo me fui y le dije a mi mujer, yo no voy a viajar en la popular. ¿Viste lo que es la popular? El avión. Esto antes del coronavirus. Yo, ¿cuánto cuesta? Yo agarré al Johnny Weimuller, el que te vende los pasajes, que te empieza a hacer los planes. Le digo, ¿cuánto sale un pasaje en primera? De $4.000. Tampoco hay que andar en primera por 8 horas. Y algo mejor que la popular, de Five International Class Single. Bueno, no tenía una mierda, pero es mejor. Dice, está entre la primera y la última, de la popular. Digo, ¿y cuánto cuesta? $1.000, dame 2. Saqué esas 2. Viste que te dicen que tenés que ir antes de 6. Me fui a las 6 de la tarde, salí a las 12 de la noche. Cuando vi lo que costaba un café, digo, no traje los papeles del auto. Viste que es más caro que el viaje el café en Ezeiza. esperando. Dice, vamos subiendo, ay, bendito sea. Y voy subiendo y estaban, viste las minas lo que son. Cuando ya llegan a Ezeiza, para irse a Miami, se transforman en norteamericanas. Se ponen los anteojos acá arriba y llevan a Jonathan y Jessica, ya vestidos de Disney World. La nena con las antenas, zapatillas que hacen colores, ¿viste? Mal educado los guachos. Y ya ellas caminan con el culo parado y zapatillas así, ¿viste? Y va el boludo que pagó los pasajes atrás en Bermuda. Y digo, aguante, pará un poquito, Jonathan, vení acá. ¡Papi, mirá, Jessica me vino, Jessica me vino! Digo, ay, mierda, viajar con esta gente del orto. Entonces, fui, me senté en el sillón ese largo que hay en la punta. Digo, yo estoy First Class International Single y me senté en la punta. Entonces, como para no estar con la popular, ¿viste? Y los miraba así como digo, yo soy Far Cry, entonces en un momento, dicen, los pasajeros de primera pueden embarcar. Y no sé de dónde mierda salieron, un montón de gente con ropa impecable, valija de cuero, iban a embarcar primero. Y ahora van a decir lo de la Far Cry, single. Dice, económica. Y se paró toda la merzada. Y le digo a uno que estaba ahí, ¿y yo qué soy? Vos también sos económica. Lo que pasa es que tenés 10 centímetros más de asiento. Digo, ¿y para qué mierda quiero si tengo las patas cortas? Yo quería no ver a estos hijos de puta. No, viajás con ellos. Y subimos todo en la económica con un olor ya a esta altura, a mierda de Jonathan, abuso sucio, a torta frita que llevan, viste, para comer en el viaje. Un asco. Subo y pasás por la primera, decime si no te pasó, escondido atrás del de adelante, porque no querés que te vea nadie. Del papelón, entonces mandás a todo y te pasás así para no encontrarte con ningún conocido. Me siento y veo que los de adelante comían langosta con champán para festejar la salida. Pispeo así de una cortina y le digo al gordo que tenía de este lado, le digo, viene langosta, parece. No, olvidate, eso es para la primera. Digo, ¿y nosotros? No, nosotros comemos Nicaragua. ¿Cómo? Claro, cuando llegamos a la altura de Nicaragua te sirven la comida, te prenden la luz como los pollos y te dan la comida. Ay, la puta que me parió, ¿quién me mandó a meterme en esto? Bueno, chiquito el asiento, incómodo. Digo, 8 horas acá sentado y siento los huevos del gordo en el oído. Claro, estaba sacando un pullover porque pusieron el aire, hacía así, y me pegaba con la chota en el oído. Le digo, para un poco, me estaba pegando, disculpame. Digo, bueno, terminala. Un humor de mierda y no habíamos despegado. Por ahí viene una mina y dice, ¿y el pasajero? Hay dos puertas allá. Dice, estas son las máscaras. Si el avión se cae, digo, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Entonces no es seguro. Si el avión se cae, dice, pónganse las máscaras.
Pero no respiren porque el oxígeno es para los de primera. Y si se estrella en el agua entre todos los cadáveres de económica, hagan una balsa si los de primera llegan a la costa. Digo, qué diferencia que hay con la plata, ¿no? Qué cosa, te sentís como el culo, viajé como el culo, comí como el culo, esa comida fea. Dice, ¿qué hay? Dice, ¿hay osobuco o culo de chancho al escabeche? Viste, una comida de lo más mierda. Llegué a Miami, me tomé un Uber, me fui al departamento que había alquilado y cuando salgo a la mañana me alquilé un auto descapotable. Y ahí me sentí a Rockefeller. Digo, qué lindo que es. Viste que te gusta todo Estados Unidos. Qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo. Encontré un negro y le digo, please, good morning. Ahí van a sentar. Dice, para, soy cubano, háblame bien porque no te entiendo un carajo. Le digo, ¿cómo hago para llegar a la playa? Dice, bueno, por acá, por la intercostal, llegas a la playa. Fenómeno. Le digo, muchas gracias, muy amable. La playa, todo el mundo en pelota, tomando sol, cagándose de risa. La gente en la calle cagándose de risa. A la noche en los restaurantes con el reloj puesto, cagándose de risa. Y yo, ¿de qué se ríen todos estos boludos? Los shopping comprando de todo, cagándose de risa. Los yanquis masticando chicle, comiendo. Todo el mundo feliz. Digo, Alcana, ¿el piquete dónde es? No hay piquete. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué piquete? ¿Qué es un piquete? ¿Una comida? Digo, no, un montón de hijos de puta con una cacerola cortándote la calle. No, acá duran 2 segundos. Cuando vi que no había piquete, la gente se reía. Me volví. Extrañaba. Vuelvo, llegué a las 6 de la mañana en Ezeiza. Tomé un Uber. Cuando llegamos a Richeri, el del Uber sacó una 45, me la puso en la cabeza. ¿Qué trajiste, la que te parió? No, el reloj, dame todo, dame todo, dame todo. Me cagó a trompada, me sacó la ropa y me tiró desnudo, culo para arriba, al costado de la Richeri. Pasó un camión de Moyano que iban a una marcha, me rompieron el orto, yo mordiendo el pasto decía, no hay como Buenos Aires. Porque eso es lo que nos gusta a los argentinos, que nos rompan bien el orto. Eso es lo que nos gusta, porque no podemos entender un país donde haya libertad, donde haya paz, donde haya democracia, donde los derechos del otro terminan, donde empiezan los derechos tuyos. Y uno sigue casado y remando para que los hijos, y la culpa, y los hijos, y los padres, y tu mujer, que ahora hay feminismo, no se puede decir más. Pero puedo hablar como marido. Te rompen los huevos todos los días, le falta algo y las caras de culo. Y la insatisfacción, porque viste que vos llegas a tu casa y le decís, ¿qué te pasa? Nada, Jorge. ¿Cómo nada? ¿Algo te pasa? No, 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 quédate tranquilo. No me... Y a vos se te ponen los huevos de arriba. ¿Qué habré hecho? Viste, y te corren con la culpa, nunca están bien. Le agarra angustia, le falta el aire. Jorge, tengo estas 4 paredes metidas en la cabeza. No aguanto más, ¿qué va a ser de mi vida? Yo no sé qué va a ser de nosotros, Jorge. Y te empezás a echar también esa culpa, sin saber que la culpa de que anden mal es de los dos. Y te empezás a culpar y a culpar y a culpar y a no culpar. Y no podés dormir de noche. Se perdió el sexo, se perdió el erotismo, se perdió la fascinación. Y seguís tirando, manteniendo a tus hijos, que cada vez son más grandes y cada vez necesitan más. Y también la culpa es tuya. ¿Te parece que yo no me puedo comprar una casa? ¿Te parece que yo no puedo tener un...? ¿Te parece? Y bueno, hijo, te ayudo hasta donde puedo. Y ayudando a tus suegros, y ayudando a tus viejos, si te quedan, y si no, comprando 2 ataúdes. Porque eso es la Argentina. El Estado es muy paternalista, pero le hace un moño, atendelo vos, ¿viste? Si querés que se atienda bien. Y remás, y remás, y remás, y remás. Y los brazos se te van cansando, pero uno sigue remando. Y de golpe un día decís, los voy a llevar a Mar del Plata para que todos se diviertan. Y decís, gorda, ¿vamos a Mar del Plata? Ay, sí, por favor, llévame a cualquier lado, mira, a cualquier lado, pero la quiero pasar bien. Y ahí vos vas a Mar del Plata y pones el auto y lo preparás y salís para Mar del Plata. Y ahí es donde se te cae la ficha y te das cuenta que sos una bosta de paloma, no un ciudadano. Salís para Mar del Plata con el auto. El auto se rompe porque es lo que entregan, ¿viste?, en 60 cuotas. El aire acondicionado se rompe en verano y la calefacción en invierno. Salís sin aire acondicionado, con ella al lado, con un jogging celeste y rosa y unas zapatillas así grandes, blancas, con un moño así grande. Y te dice que venga mamá, porque si le pasa algo tengo que volver. Y tenés que cargar a la vieja atrás y el perro. Y una servilleta para que el sol no la pudra a la vieja de ida, ¿viste? Le ponés una servilleta. Y salís para Mar del Plata, hecho mierda, una toalla acá arriba,
sin aire acondicionado, y ella te va hablando, un montón de cosas que no te importan, te va hablando y te cuenta de lo bien que le va a los demás, viste, la prima de este, la tía de este, hasta que en un momento determinado sentís un grito en el oído, ¡Atalaya! Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te asustás porque venís distraído? Ve a Atalaya y se desespera, ve la antena de Atalaya y parece que vio, si sos drogadicto, ves a Escobar, imagínate, lo mismo. Metete por acá, Jorge, metete por acá, Jorge, metete por acá. Mientras tanto te pasa un Audi TT al lado echando puta. Y Jorge por al lado, viste, por el costado, por la tierra, porque ella tiene que conseguir un lugar en Atalaya. Jorge, metete por acá, dobla por acá, metete por ahí. Ahí no hay un pozo. Metete, ¡para un poco, carajo! ¡Ay, Jorge, vinimos de vacaciones! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Extrañas a alguien? Llegás a Atalaya y empiezas, ahí tenés un lugar, ahí tenés un lugar, metete ahí, ahí se va uno. Ah, no, es discapacitado. Al lado, al lado. Para, se baja con el jogging ese ridículo y la ve de atrás. Y la ve de atrás. Y la ve de atrás. Para el Audi TT al lado y bajan tres yeguones infernales con un tipo parecido a Marc Anthony en musculosa con los clippers, con la música, todo lo que da, y uno de los yeguones con un pantaloncito metido en el culo, se agacha así y dice, ¿qué compro, champagne? Porque dormimos todos juntos hoy. Y vos agarras el volante y lo empezás a apretar y te sale el cuero acá entre los dedos y te das cuenta que le pifiaste para la mierda. Y el tipo dice, no, todas conmigo no, duermo con una y nada más, no me jodan. Y la vez que viene con un paquete así de factura la tuya y un churro cruzado en la boca, llena de azúcar impalpable, se sienta y dice, hoy es tan exquisito. ¿Querés uno? No. La vieja que está durmiendo, escucha churro, y dice, yo, pedacito para probar, nada más que pedacito. Qué mierda. Hasta que llegaste a Mar del Plata, se comieron dos docenas de churros. Churro, 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 churro. Parece que están cargando una escopeta. Churro y mate, churro y mate, churro y mate. Mean 17 veces hasta llegar a Mar del Plata. Llegás al lugar que te dijeron que es sindical. Una cagada. Cama encimada, arriba de la cama. El colchón parece una feta de salame. Todo feo. Y bueno, ya estamos acá, ya estamos acá, ya estamos acá. A dormir y mañana a la playa. Te levantás a la mañana, salen todos para la playa, vos ves. Culo, teta, tipo divino, musculoso, todo fenómeno. Vos vas con los bártulos, viste, va. La vieja va, anda despacio que le falta el aire. Y ella va con la bandeja de cormillón. La reposera, esa, y la Zapolán Ferrini para el naso. Llegás a la playa y se tiran la arena con la Zapolán y parece un escalope gigante. Y vos empezás a mirar y las chicas corren, viste. Juegan al vóley con un hilo en el traste. No se les ve nada, todo rosado, parece un durazno, la misma piel. En cambio, la tuya está ahí, te das cuenta que está viva porque se mueve la arena, así como respira. Y viene lo de Greenpeace que la quieren devolver al mar, ¿viste? Corriendo. Y digo, es mi señora, por favor, no la devuelvan al mar, que es mi señora. Volvamos, se tira en la cama cuando vuelve. Todas las demás están en color marrón. La tuya roja, ¿viste? Vuelve caminando así. Se tira en la cama, se baja los breteles, tiene una B corta roja en la espalda. Dice, pasame la crema, Jorge, que no doy más, estoy sofocada. Le empezás a pasar la Zapolán en la espalda y parece que estás lustrando el techo de un Volkswagen. Y te acordás de Marc Anthony y el Audi TT y la puta madre que lo parió. Y nosotros esperábamos que venga Perón, que se vaya Perón, porque la Argentina es potencia, porque la Argentina va a salir de esto, porque la Argentina va a crecer, porque la Argentina nunca creció. Cada vez menos, ya no nos podemos ir a Mar del Plata, encima ahora tenemos un virus que no podemos ir ni hasta la esquina, vivimos sufriendo, vivimos amargados, nos viven cagando, lo mismo que nos robaron nos vuelven a robar, lo mismo que nos estafaron nos vuelven a estafar. Como yo decía recién, ayudamos a nuestros viejos y a los viejos de otros. Ayudamos a nuestros hijos y a los hijos de otros, porque además, según Alberto, los que más tienen, tienen que dar, pero ellos que tienen no le dan a nadie. Entonces hay que mantener las dos amantes de un diputado, la merca de algún político, a todos estos hijos de puta ladrones, a los jueces, a los que no van a declarar, a los que nunca se entregan,
tenés que vivir para mantener atorrante. Ahora vos decime cómo te sentís. Si estás sentado este viernes comiendo una pizza en el medio de tu casa, con toda tu familia mirándome, estás manteniendo a tus hijos, que te dicen, forro, cerrá el culo. Estás manteniendo a tu mujer, a tu suegro, los alquileres. Pero además tenés que bancar piquetero, a Grabois, a Delía, a Cristina y el hijo, a todos estos sucios que andan dando vueltas por todos lados rompiéndote la pelota. Si dejaste un lote de 866 por 21 a dos cuadras de tu casa, tenés equipo que ya te lo ocuparon. Tenés que estar cuidándote, te bajan el sueldo, cada vez cobras menos, el dólar se te va a 150 lucas, no tenés más guita. Un día llega el momento que le tenés que decir, esto no va más. O no se lo tenés que decir. Yo no puedo seguir viviendo así. Yo no puedo seguir viviendo así. Gorda, te amo, pero los dos juntos nos hundimos. No va más. Hacé tu vida y yo hago la mía. Y tratemos de salvarnos los días que nos quedan. 10 años, 15, 20, si no te agarra una enfermedad. Tratemos de vivir, porque lo que hicimos hasta ahora en la Argentina fue durar. Porque en la Argentina no vivís, durás. Nunca llegás al 30. Gorda, fíjate cómo nos arreglamos. Yo te ayudo, te dejo la casa, te dejo todo. Pero seamos felices. ¿Qué es ser feliz? Un rato de alegría. El erotismo. Entonces, porque a vos también la ficha te había caído cuando te quedaste un domingo sin luz. ¿Viste esos días que el viernes llegás del laburo y le decís, ¿qué hay para comer? Pollo. Y ella sabe que odias el pollo. Y te levantás el sábado a la mañana y decís, ¿qué va a hacer el mediodía? Pollo, que quedó anoche. Y el domingo, fideo con pollo. Y decís, no va. Imagínate, el domingo, un test. Que vos terminás de comer, viste que no hablas nada el fin de semana con tu mujer. Terminás de comer, lees el diario de punta a punta, lo da vuelta, lo lees de nuevo. Y decís, me voy a tirar un rato a la cama, vieja. Anda, anda, yo lavo los platos y ahora voy. Ella se compró el libro de Avon, tiene. Lo está estudiando hace 6 meses, todavía no lo entendió. Pero no por nada, porque no le importa. Y te vas y te tirás en la cama. Viste que hay una edad que te regalan el pijama. Primero te regalan el jogging para tu cumpleaños, que es una mierda. Que vos no vas a caminar ni a la puerta. Después te regalan el pijama. O sea, cuando te regalan el pijama es porque estás viejo. Y cuando te regalan las pantuflas es porque vos tenés algo que ellos saben y el médico no te lo dijo. Y vos decís, pero yo no uso pantufla. Tenela. Tenela. Ya te picaron el boleto para irte. Pero el hombre usa jogging no porque haga gimnasia, sino para rascarse las bolas por dentro. Viste que al hombre le pican las bolas el domingo. Se levanta a la mañana y dice, ¿qué hay para comer? Viste, el domingo se las rasca. Es verdad rascarse la bola. Todo el domingo rascándose. Se acuesta en la cama, empieza a ver la tele y mete la mano por adentro. Y hace una artesanía con eso, de rascarse hasta que le queda piel, pelo y sangre entre las uñas. Se rasca como un mono. Y siente una felicidad terrible porque tiene el control remoto. ¿Y qué dan el domingo a la tarde? Alguna de John Wayne, alguna de Mariquita Gallego. Pero no importa, porque estar tirado de la cama haciendo huevo. Y pensando que llega el lunes y te vas a ver con alguna amiga. Entonces, ponele que llueve ese domingo. Con esa lluvia que cae terrible, con esa lluvia que moja pero no se ve, con esa humedad asquerosa. Y vos te vas a la cama y te pones a ver una película. Y llega ella con el perro chihuahua y se acuesta a estudiar el libro de Avon. De tanto rascarte, el muchacho empezó a sentir que había alguien que le daba bola. Y empezó a cabecear así como... Pero vos con la película estás distraído y decís, total, a la noche llega la nata y ya se me pasó. Arranco mañana. Quédate tranquilo que mañana te doy de comer. Pero ¿qué pasa? A eso de las 6 de la tarde, llueve, julio, ya es de noche. ¡Pum! Se corta la luz. ¡Ah! Te agarra una fatiga, una sensación de claustrofobia. ¿Y ahora qué hago? Se me acabó el mundo. Abrí la ventana. Y siempre hay dos boludos, no uno. Los boludos siempre vienen de a dos como los huevos. Mirá, y hay otro boludo a 100 metros con una linterna. ¿Me querés explicar
¿Qué mierda hace el boludo de la linterna que hace así cuando se corta la luz buscando en el cable si quedó un poquito de luz para él? Yo no entiendo. Y este boludo le dice, ¿tenés luz? Y el otro boludo contesta, ¡no, y vos! Porque son dos boludos. Y el tipo vuelve a la cama y solo te queda una cosa para hacer. Y va. Gorda. Gorda. Mire que se asusta. ¿Nunca viste que uno casado se asusta? ¿Estás con una nueva novia? Y dormís plácidamente. Ahora estás casado y te dice, viejo, ¡ah! Y te, ¿por qué uno tiene que vivir sobresaltado? No entiendo. A ella también, ¿viste? Dejá de roncar. ¿Quién ronca? Vos ronca. Yo no ronco, estás loco. Y vos no te escuchaste. No, no es una competencia a ver quién jode más al otro. ¿Ok? Entonces le dice, ¿verdad? Le dice, vamos a hacer el amor. Dejaste de joder, Jorge. Es que te pusiste degenerado de viejo. ¿Verdad? Somos matrimonio. ¿Cuánto hace que no estamos solos, con lluvia, eróticamente? Dejate de joder, Jorge. Déjame dormir tranquila, por favor. ¿Qué hincha pelota eso? Le agarrás la mano y te la llevas ahí. ¡Salí, asqueroso! Pero, Jorge, Jorge, ¿con quién te juntás? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Y se levanta y va al baño. ¿Y a dónde vas? ¿Y no querés ponerla? ¡Me voy a lavar! ¡Ay, cómo te calienta eso! El hombre nunca se desnuda con la mujer para hacer el amor. Siempre se levanta el jogging y se lo hace un nudo acá. Y más si es en invierno. Y se baja el pantalón y está haciendo así por el elástico, que no se le caiga. Y vuelve, y se acuesta. Y dice, bueno, dale que tengo que ir a calentar los fideos. Y no, así no. Así no. Venga y póngase como bien internet en cuatro patitas acá. Pero déjate de joder, soy equilibrista yo. Pero vení, ponete en cuatro patas acá. Soy tu marido, hace 40 años que estoy bancando y las órdenes las doy yo. Pero que sos machista, machirulo, pelotudo, tenía razón Cristina, la puta que te parió. Vení acá, gorda. Y va y se ponen caminando, viene como un búfalo. Entra un relámpago y la ve que viene así. Viste, Dios, me va a atacar. Y ponga la cabeza para allá, ponga la cabeza para allá. Para allá, mirando la ventana, va, va. Vamos a hacer el amor bien. Dice, ¿cómo me pongo? Dale para atrás. Dale todo, dale todo. Dale todo, 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 todo. Dale, dale. Gorda, bien al borde, mi amor, porque, ¿sabés qué pasa? Tenés 15 centímetros de cachete. Hay 10 de colchón, no llego. Bien afuera, así la cola. Afuera. Va, vamos, gorda, va. Entonces vos, para excitarte, porque con tanta preparación, el muchacho tampoco va a estar todo el día. Es una cosa que sube y baja. Y además encima, que a la edad nuestra, cuando abrís el preservativo, como los dientes de abajo están gastados, se te patina, tardás y te distraes, ¿viste? Cuando empezás a abrir, se te baja. Entonces, querés hacer algo erótico para calentarte. Y te agachás a mirar y entra el rayo, la luz, y ves una cosa enorme que no lo habías visto nunca. Con un enano, ¡ah! ¡Ah! Carne, carne, te dice. Y la que te jede y te dice, yo ahí no entro. ¿Cómo no entro? Me estás hinchando los huevos hace 2 horas. Te acobardás justo ahora y ahí está. Y hay que terminar, ya está. Cada uno por su lado. Vos, mi amor, vas a tener a alguien que caliente y yo voy a tener a alguien que me caliente. Se terminó el matrimonio, ya está. ¿Qué vamos? Como mi papá y mi mamá, vamos a morir aburridos juntos, hechos mierda, arrepentidos de la vida. Hay que vivir la vida. Ahí te separás. Te haces una Carmela en el pelo. Y te vas a los solos y solas, ¿o no? ¿Viste los boludos de los solos? No hay nada más boludo que un solos y sola. O los tipos que entran en Tinder. Pero el tipo, lo primero que usa es la camisa abierta hasta acá, con un montón de orofiren, cama solar, carmel, esa es cocoliche, pantalón calipso, ¿viste? Se va ahí al Club de Córdoba, a los solos y solas, y ella con el peinado se siente nena, se pone extensiones, todo, ¿viste? Las rodillas parecen 2 trompadas en el barro, pero no importa, las patas 2 chorros de soda, pero de noche somos todos jóvenes. Volvemos a la juventud y se juntan los muchachotes y las muchachotas. Porque los muchachotes, uno tiene fábrica de batería, el otro es carnicero, el que se llama Juan se llama John, el que se llama Enrique se llama Henry,
Che, Henry, ¿vas hoy? Sí, ¿cómo no voy a ir? La noche era. Y la que se llama Estela se llama Isti, y la que se llama Martita se llama Marty, y así, ¿viste? Se sacan como 40 años de un saque. Hay poca luz, vos entrás, manoteas un whisky y empezás a mirar. Hay que tener mucho cuidado porque hay poca luz. Entonces yo les aconsejo, hice un estudio esto, que siempre miren los pies. Porque en la uña del dedo gordo se van haciendo como el árbol, ¿viste? Y ahí se detecta la edad, se la pintan, pero queda como una capa, ¿sí? ¿Entendés lo que te digo? Y vos tenés que saber la edad por eso y por el juanete. Ya cuando se monta el dedo, pasaron los 60. Hay que tener cuidado porque se rompen. La osteoporosis. Ahí los tipos que son una mierda, ridículo. Son los dos. Y por ahí una noche venís medio caliente y te quedó una. Le haces el filo y te tenés auto, te dice ella. No, se lo dejé a mi mujer. Mentira. Siempre se lo dejan a la mujer, siempre le dejan el departamento. Viven con la madre amontonado. Dice, pero el departamento sí, me lo están por entregar. Compré un Puerto Madero, uno que era de Alberto, me lo están por entregar. ¿Y dónde vamos? ¿Querés ir a un hotel? Y ella te dice, acá a la vuelta hay uno, casualmente lo vi de pasada. Te vas con la nueva chica al telo, siempre está el mismo gallego en todos los hoteles que te dice, buenas noches, ustedes van a ver, que no entendí una mierda. Dice, premium, con jacuzzi. Y yo, no me hinché las pelotas. Te da la habitación, subí la escalera, entras y ella te dice, ojo el escalón que está allá. ¿Cómo sabe? Y ahí te diste cuenta que no sos el ganador. Pero bueno, ella se ducha, vos te duchás, otra vez vuelve con el toallón. Tiene vergüenza, vos te acostás en la cama, le decís, gorda, mirá lo que tengo. Ella se termina de secar el pelo, se acuesta con vergüenza en la cama, abre el toallón. Si está muy floja, trate de juntarle las tetas en el medio, en el lugar donde estaban antes, y jugar ahí, en ese espacio. No se enojen los feministas, es un chiste. Y si vas a hacer alguna pose, tenés cuidado con los huesos. Por ejemplo, si le ponés la patita al hombro, le pasó a un amigo que en el momento del orgasmo le fue a dar un beso, hizo así, sintió ¡crack! Y se le salieron las dos cabezas de fémur que papi no está entregando. Y la sacó como una reposera, así, del hotel. Por eso tengan cuidado a una edad, no hacerse los pelotudos y ponerse de novio, porque... Ay, un aplauso. Bueno, es grabado, les aviso. Bueno, pero en serio, hacerse los pelotudos, porque esta es la vida nuestra. Es muy aburrida nuestra vida. Es una, la verdad, es una vida de mierda, extremadamente aburrida. Siempre nos manejamos en el mismo circuito, no nos divertimos, y cuando nos queremos acordar que tenemos que vivir, ya la vida se nos pasó. Y nos vienen los últimos momentos. Yo toda la vida remé y escuché las boludeces de todo el mundo. A mí como me dicen, papi, vos sos loco, decir lo que decís. Papi, ¿por qué no querés a los chicos? Me hicieron perder la vida. Me hicieron perder la vida, como les decía cuando empecé. ¿Ustedes se creen que yo tengo algunas ganas de convivir con Cristina y Máximo? ¿Con Alberto Fernández? ¿Con el perro Dylan? Yo no tengo ganas de vivir con esta gente. No nací para vivir con esta gente. Pero no porque yo sea más o menos, porque no me gusta ni que me caguen ni que me mientan. Vengo de la primer presidencia de Perón, donde mi viejo era rico. Vengo remándola de toda la vida. Pierdo un hermano en Malvinas. Todos los errores que usted puede entender me pasaron. A mí, a todos los argentinos. Y yo veo a los viejos hoy por la calle, a estos que estos sinvergüenzas dicen que pueden vivir con 16 lucas, que van mirando el piso, pero no van así por la columna. Van así buscando la vida que perdieron, que les robaron los políticos con malas intenciones, con chimentos raros, con jueces truchos, con robarse el país a pedazos, porque este país era rico, era millonario, y se lo llevaron todo, se afanaron todo. ¿A dónde está la dignidad y la moral que maten al secretario de Cristina que tenía 90 millones de dólares? ¿Qué juez le preguntó de dónde lo sacó? Si vos te querés comprar un Fiat 600, te dan vuelta como un guante para ver de dónde sacaste la guita. Por eso
un poco nos reímos de lo que nos pasó, como cuando te das cuenta que se te terminó la vida y el sueño del matrimonio, de los hijos crecen, se van. Un día me quedé solo con mi mujer y me levanté para hacer un licuado. Agarré la licuadora, agarré una banana, la pelé, dije, ahora tengo un hogar, la licuadora es mía, la banana es mía, nadie me va a venir a romper las pelotas. Lo logré, que nadie me joda. Cuando voy a tirar la banana aparece mi mujer. ¿Qué vas a hacer ahí? Un licuado. ¿Cómo un licuado? Y sí, tengo ganas de tomar un licuado, pero no comiste vos. Sí, pero tengo ganas de tomar un licuado. Y aparece mi hijo. Y dice, ¿qué hace este pelotudo? Y dice, va a hacer un licuado. ¿Cómo un licuado? Banana, leche, azúcar, como te dice el colesterol. Deja la banana ahí, carajo. Y así también me cayó la ficha. Y me di cuenta que nunca había sido libre. Que nunca había sido dueño de mis actos. Que nunca la vida había sido mía como me prometieron. Que cuando no fue de los curas fue de Dios, cuando no fue de los maestros, cuando no fue del Estado y del Estado y del Estado y del Estado, y siempre fue del Estado, y que todos los que subían nos cagaban y nosotros aguantábamos, y yo remaba y remaba y remaba y salía y hacía teatro y volvía, hacía teatro y volvía, y llamaba a mi mujer, decía, comprar las puertas, comprar los ladrillos, y me hice una casa divina, con 6 habitaciones, una para cada hijo, para que el día de mañana envejecer con toda la familia adentro y estar en la punta de la mesa y ver, porque estábamos en la Argentina, los yanquis no tienen esto. A los 18 años los hijos se van a estudiar a Europa, a los 20 no están más, a los 14 no viven con los padres, nosotros teníamos la familia, los Campanelli. Hice una casa tan linda que me costó tanto, tanto, porque fui sabiendo el valor de cada ladrillo, de cada puerta, de cada picaporte, porque no se la pedía a papá, la hice yo. Y cada uno tenía su lugar. Y resulta que laburaba jueves, viernes, sábado y domingo haciendo teatro. Acá hay una amiga, vino Mirabella, que sabe lo que yo hice. Y la verdad que una linda casa, una cosa lujosa. Como usted, dígale a su hijo lo que le costó tener esa casa. Dígale a su hijo lo que le costó llevar adelante una familia, que no es joda, no lo entienden los políticos. La casa grande, ¿no? El sueño de casa grande. Y un día llegué a mi casa y había 3 hijos de puta queriendo violar a mi hija y robándome. Y la Argentina en 2 minutos me convirtió en un justiciero, un tipo que tuvo que matar a un chorro para que no viole a la hija. Y los boludos en televisión decían, ¿qué hacía con un arma en la casa? ¿Y por qué no le preguntás al chorro qué hacía con un arma en la casa? Pero no podés vivir más ahí. Entonces te tenés que ir. Y tuve que malvenderla en 2 mangos, porque una casa con ese quilombo, malvenderla en 2 mangos y arrancar de nuevo. Pero ese día mi mujer se enfermó de cáncer. Y empecé a luchar con el cáncer, con mi media pierna que me dejaron por los tiros, con mis hijos, con los traumas, con el dolor. Y se me desarmó la familia. Me quedé completamente solo. Pero solo. Y sin odio. Pero solo. Y tuve que empezar de cero. De menos cero. De menos 10. ¿Y saben lo que es recibir al de la inmobiliaria que golpea la puerta? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Usted viene a tasar la casa. Sí. Mire, la casa es grande, allá hay un vidrio, ¿vio? Por donde entraba el sol con las hojas y los chicos jugaban acá con las manchitas, cuando eran chiquitos. Leandro, María y Federico corrían las manchas. Y el living, para los 15 de la nena, es grande, lo hice para ellas, ¿eh? Y le puse la mejor madera en la cocina, en todos lados, porque era para mi familia. Y el fondo y arriba las habitaciones, cada uno tenía la suya, tenía. Y la última que terminé fue la de mi hija. Pero ella ya se había ido. Y usted dirá, ¿por qué la vendo tan barata? Porque me quedé solo. Y la casa me queda grande. Me quedé solo y yo toda la vida remé y remé y remé
para llevar una familia. Pero, vio, esto es la Argentina. Un día me la llevaron. De golpe, como una bomba, que explotó en el medio de la mesa y tuve que juntar los pedazos. Y ahora tengo otras prioridades, que los chicos estén bien. Quedaron mal. Tengo que hacer de papá y mamá a esta altura de mi vida. Y sigo trabajando, sigo divirtiendo a la gente, haciéndolos reír y avisándole a usted que le va a pasar lo mismo si no se aviva. Por eso, la Argentina no es linda, señor. No es una madre patria. Tampoco es una patria. Hasta ahora es una tortura, pero mire, yo le digo, confío que la podemos hacer mejor. Por eso hablo, por eso no me voy. Y ahora la vida me dio una nueva posibilidad, una nueva oportunidad de trabajar, de ser feliz. Pero me queda poco tiempo. 6, 7, 10 años, a lo sumo. ¿Qué me queda? Entonces quería dejar un legado, algo que diga que yo estuve. Y a veces vio, no me voy porque la tierra no me la puedo llevar. Y tengo a todos en la tierra. ¿Qué va a ser? Y encima con el coronavirus, ¿no? Pero yo tuve una linda casa, con una gran familia. Yo lo logré. Si trabajás, si crees en el mérito, yo lo logré. Empecé a los 13 años vendiendo ropa por la calle. Y malo bien llegué. Pero veo cómo es la Argentina. Cuando ven que usted levanta la cabeza, se la corta. Igual, mire, me quedan recuerdos. Me quedan fantasmas. Me queda la luna, que a veces de noche le hablo, le pido consejos porque están todos ahí. Porque algo debe haber más allá. Y le juro que esto no lo hago por demagogia, lo hago por sentimiento. Porque yo logré tener una familia. Y no sé si fui feliz, porque para saber lo que es la felicidad hay que compararla con la felicidad. Y qué sé yo, hay pequeños momentos que estamos perdiendo detrás de un vidrio esperando que pase el virus. Hay pequeños momentos cuando hay libertad, cuando hay una república, cuando hay respeto y hay democracia. Nacimos con dos manos, una para papá y una para mamá, cuando hay hogar y familia. Cuando hay democracia es que tu derecho termina donde comienza el del otro, sin tener que presentar la escritura para que te dejen tu casa que está ocupada, sin estar manteniendo atorrantes, sinvergüenzas y ladrones en el poder que te engañan mientras se llenan los bolsillos, ni curas pedófilos que te dicen que Dios te va a castigar con un papa que apoya a los corruptos. Pero no tengo resentimiento, yo me enojo. No tengo resentimiento contra nadie. Y si a alguien le tengo que echar la culpa es a mí, por haber creído. Pero bueno, así es la vida. Le quería contar esto para que sepan por qué hago radio, televisión y teatro. Nunca me van a ver hacer algo diferente. Siempre me van a escuchar peleando por usted. Seguramente usted está alrededor de una pizza, tomando una gaseosa, una cerveza con su mujer. Le voy a pedir un favor enorme. A partir de mañana, tenga la bandera en la mano. Y si usted está en el mundo, porque gracias a Dios por este sistema hay gente en todo el mundo que nos ve, ayuden a difundir que la Argentina está muy mal, que estamos llenos de corruptos, llenos de sinvergüenza, de alacranes. No crean lo que le cuentan de otro lado. Estamos muy mal, casi como Venezuela. Está en ustedes contárselo a todos los argentinos y en todos los argentinos tener la bandera atrás de la puerta para salvar la patria. Gracias, che, sáquenme de acá. Gracias.